soy originario aquí de Santa María de Sanisa. Aquí nací, producimos café. La población vive de sus piñas, de sus... Y la cosecha del maíz que tenemos, pues, este... gran extensión de tierras, de riegos, que pertenece a cada ciudadano con su media hectárea, una hectárea. Pues ahí de eso vivimos, ¿no? Sí. Lo que siembro acá es maíz. Porque el 100% los de Texmelucan siembran puro maíz. Sí. Maíz, frijol, lo que produce, pues. Pero los campesinos, este tiempo, se levantan a las 5 de la mañana, las mujeres, empiezan a moler en el metate, los que no tienen molino, al metate, juice, echar tortilla a mano. ¡Pero! Nos dedicamos nosotros al campo. Ya la música lo hacemos extras, ratos así de descanso. Estamos ubicados en la región Sierra Sur, que es muy conocida y sonada en todo el estado y a lo mejor hasta a nivel mundial, ¿no? Por el recurso natural que hay en la zona. Hay un mineral que es perseguido por el gobierno o los gobiernos que han querido explotar el recurso natural que se encuentra en la región Sierra Sur. Siempre he escuchado la noticia, luego las organizaciones que hay en Oaxaca, digo, ahora sí a nivel nacional, ¿no? Que siempre están defendiendo ese proyecto del pueblo de Panamá, que según, ¿no? Es el proyecto grande de los empresarios, pues ahora sí, de sacar, ahora sí, el saqueo, pues, de recursos naturales, de todo, ¿no? Y por eso es que, pues yo creo que ahorita también, por aquí les digo, los municipios ya están despertando, les digo, y siempre hay que pensar en el futuro, no nada más por nosotros, sino que hay que pensar en los que vienen, les digo, ¿no? De que pues no le dejemos una tierra destrozada, tal vez, porque con esos minerales, como decimos, pues se va a destrozar mucho el terreno, el agua, se va a contaminar todo. Porque así sucedió cuando dicen que sacaron mina el 1527 allá abajo. Dicen que explotaron minas de oro esa fecha. Entonces los anteriores, los de San Lorenzo, que estaban ese tiempo, en esa época, no pensaron. Y ahora, cuando terminó el trabajo de mina, la gente que trabajaba allá, cuando terminó el trabajo, ellos se quedaron, se abundaron dentro del territorio de Texmelucan, se abundó minas y Teojomulco. ¿Cómo fue? Pues después empezó el problema porque ellos dicen que esto es nosotros. Llegó Teojomulco, dicen, este es nosotros. Llegó mina, este es nosotros, dice. Entonces quitaron a nuestras tierras. El gobierno federal están diciendo que ama a su gente, pero no es cierto, fíjese. No es cierto, al contrario, está en contra de los pobres campesinos porque el gobierno está a favor de los empresarios, fíjese. Porque ¿quién manda? El pueblo manda. Porque el gobierno está hasta allá. Él no tiene derecho vender recursos naturales del pueblo donde vive cada pueblo, pues. Sí, nosotros debemos cuidar nuestro recurso porque es bien para nosotros y para los hijos y los nietos y los demás que vienen.
tierra es la vida, ¿no? Si no, sin tierra, pues como dicen aquí los señores, pues no vamos a tener vida, ¿sí? Y ahora, por eso que nosotros pues quedamos pensando, cuando la empresa minera va a llegar, pues nos puede, ahora sí, nos puede quitar la vida, digamos, ¿no? Porque ya no va a producir nuestro terreno, la parcela que uno tenga. La tierra es la madre de nosotros, nos mantiene. Como acaba de decir aquí el compañero, de que él puede vivir sin ningún peso en su bolsa en una semana, así puede ser un mes. No necesita dinero, ¿por qué? Porque de aquí él tiene parcelas, y como muchos también acá en la comunidad. Vivimos de la tierra, de nuestras parcelas. No necesitamos ir a comprar una fruta, no necesitamos ir a comprar el maíz o la tortilla, no necesitamos ir a comprar otras cosas, pues, sino que aquí lo tenemos, aquí la tierra nos da, pues. ¿Cuántos sufrimientos, cuántos tristeza, cuántas necesidades he pasado? Pero gracias a Dios que yo no he ido a trabajar, pero ni un mes a Oaxaca. Por eso aquí en mi ranchito, usted ve mis animalitos que tengo. Aquí estoy trabajando. Yo soy el que le dije que yo lo paso una semana sin ningún peso en mi bolsa. ¿Por qué? Porque están los árboles frutales que contamos aquí. Aquí está mi horno, que estoy sacando mi panela. Ahí está mi agua. Voy a traer mi agua, voy a traer mi panela, voy a traer mi limón, hago mi agua fresca. Hasta más rico que los refrescos que hay ahí en la tienda. Yo pensé que al tomar un refresco vivo muy bien, no. Un agua de limón, un agua de naranja, ese es el más legítimo del pueblo. Tengo mi pozo ahí, y si cuando la mina va a venir lo llena sobre mi pozo, pues ya, no, yo no voy a tener esa agua. En San Pablo, ahí tuvo el molino. Un molino que molía 80 toneladas por cada turno, de 24 horas. Pues. Ah, se imagina usted la cantidad de metal que era, que ese metal lo adquirían de los diferentes socavones, pues, de las diferentes bocaminas. Pues. Ese lo acarreaban en burro, a lomo de bestia. Había rieros que lo iban a sacar ahí de... donde estaba el terrero. Ahorita vamos a ver ahí, yo le voy a mostrar dónde está el terrero. Había unos señores que le llamaban pepenadores. Ahí vaciaban los carritos de la mina que le salía de la bocamina, ¿ves? Allá adentro estaban los que estaban haciendo explosiones, ¿ves? Pegaban con dinamita. Entonces caía el mineral del donde iban tumbando. Aquí estaba la vía del carrito donde corría. Y lo sacaba al terrero. Ahí había señoras, hombres, escogiendo con un martillito lo bueno, y lo que no servía lo iban botando ahí. Entonces allí ya estaban los arrieros con sus bolsitas de metal y acarreaban los burros. Y así como ese había en otras bocaminas, ¿ves? Y todo ese metal lo iban concentrando ahí a donde estaba la maquinaria, el molino, ahí lo molían. Ese molino se movía por medio de una fuerza de agua. Entonces ese mineral, ya que lo molían ahí, lo metían en calderas de lumbre, con carbón, leña. Y ahí ya sacaban el concentrado, se lo carreaban en burritos aquí. Aquí está la pista, que aquí se lo llevaba un avión. Contaba mi mamá, mi papá, que unas bolsitas así no las aguantaban ellos a cargar, muy pesado. Aquí había una bodega, donde es la escuela ahorita. Y aquí lo carreaba el avión y se lo llevaba para Monterrey, para ahí lo iban a elaborar, ¿no? Y le sacaban el oro, el plomo, el cobre, la plata, el zinc. Ese material tenía muchas cosas, no era solamente oro. Alguna mejora que hayan dejado, un recuerdo, por ejemplo, un palacio, una iglesia, no dejaron, pero nada, pues. Ni las autoridades de ese tiempo no hablaban que entraba un dinero ahí al municipio por parte de la minería, pues. Yo comencé a trabajar en el 35 y paré en el 45. 10 años nomás duró el trabajo. Nos dejó
nos quedaron a deber 28 semanas. Por el agua tenía ácido, pues, ellos lo tomaban. Nosotros que íbamos a tomar, ya sabíamos que, cómo estaba el agua, muy cochina. Todo lo que molía el molino salía como blanca el agua. Y así se iba para abajo. Se acabaron los animales, se murieron todos. También se quedó barrido porque lo tumbaron todo. Pues claro, que al tumbar el árbol, se secó la tierra y bajó el agua. Ya no salió encima. Pero le digo que pueda suceder igual. Y antes de eso, ahorita hay que prevenirse, pues. Yo me acuerdo, cuando yo empecé a ver, era un desierto aquí, no había árboles. Todos esos árboles que ven allá en esas lomas, todo para acá, todo para atrás, todo. No había árboles. No había árboles porque lo cortaban para su trabajo ahí. Para leña, para demar la mina, no sé para qué es. Pero acabaron con toldititos. Es que había un corte de madera de quemar leña con una caldera de vapor, pues, para la mina. Allí fue donde destruyó mucho bosque. Y ahorita pues ya todo ya restableció porque al cabo del tiempo. Pues. Y como se cuida la madera porque por eso el representante. Eso recomienda pues a cada uno de nosotros que no cortemos los árboles. Pues ya ahorita ya todo se repuso, pero duró mucho. Sobre de 60 años entonces restableció el bosque. Ahorita pues no en todas partes está grueso, pero ya se va protegiendo el campo. Conozco pues este nacimiento que está aquí en esta ranchería Totonilco. Y aquí tienen una fe, por decir así, y su tradición, donde este agua, pues, hora del cambio del año, dando la 1 de la mañana, se organizan y se vienen. Con un tamborcito, con una flauta, se vienen pues para bañarse aquí, rifar una suerte y sí, eso es lo que a nosotros nos dijeron antes pasados, pues, y a través hasta el momento sí lo trae. Para nosotros es sagrado porque da señal, ¿no? Cuando estaba chamaco trabajaron la mina, pues fue un trabajo sobre los 64, 65, 2, 3 años, pero hasta eso trabajaban y se iban, pues no fue constantemente la explotación. Hay unos sacabones, ajá, y ese trabajo lo hicieron en ese tiempo. Pues trabajaron, sacaron las piedras también, encima la trabajaron, pero no adentro como hacen ahora que meten hierro. Otro trabajo están haciendo, la están sacando piedra cuando están escarbando y ahí se meten y... Y cuando fallaron, pues se murieron allí, pues. Se murieron 2 juntos, me hizo el bujero. ¿Gente de aquí? De gente de aquí. Y después la gente de la mina no le dio nada a la gente, ni más lo pagó la gente muerto, pues. ¿Qué hizo la mina? ¿Siguió trabajando? Ya no, lo cortetearon los hombres, lo cortearon, pues, porque vienen a engañar nomás, pues. Nosotros somos sencillos, pero... Ese es nuestro pueblo, pues tenemos derecho de ofenderlo, ¿no? Gulas, anide, teno, grooming, hasta el ni, ñant ni, chup mil, subchup,
horno de avión, no la helicóptero. Ose na nieto pa no rasnie carn ri miñe de gasayola, gasayola de nerzup, miyet, nerzup, miyet, do tubla ni leza ske druin par lo yune gigan, lo yune giru zazrie, arrakulbe shain, riubia que la cos, riubia lior, riubia tobla, cosor la dipen nursen. Na yo de ley nan re dar gut na bech oro gut lai de yo de a ro yo re be zadi yu be zab ji be zab a be gut chu de es green na de wala ma wan chu wan ni pen sa no green na de os no pen na ben kablo de ji loi kablo i risbe no no bria de no go go chu de sa o de sem ni de wan ni le te blo i risbe wan ni le sa no no más ya dice no y quiere ni mínde o se ven de una rica en el respeto no no si ha de la na mi hay el hombre y o se va a dringir de acá se puede ingeniero pen de la comodidad nap de camión ni de tractor ni de la de para encontrar de la material la lata lugar de material no coye de mínde what lai de pen no está Nel wadring gitti ano no 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 nap yashin sem galo hasta el último galo net lo se di awala no no jin nap te o se par dise awala lo cosa le chu bio be college se no ya dio no yet ku le dise yet ya dio no net no gel got te no gel got te be A lo que nos invitaron después de una decisión de asamblea que tomó la comunidad. Una vez que formaron la Comisión de Protección de los Recursos Naturales, pues le dieron la encomienda de hacer los análisis ambientales de lo que va a representar la mina. Normalmente, un análisis ambiental de ese tipo oficialmente se llama manifestación de impacto ambiental. Las manifestaciones de impacto ambiental por lo regular las hacen personas ajenas a las comunidades y siempre son tendientes a favorecer el proyecto del que están haciendo el estudio, en este caso una mina, ¿no? Lo que se acaba de comenzar es la elaboración de un análisis ambiental, una manifestación de impacto ambiental, pero nacida desde la autonomía, desde el conocimiento de la gente, una evaluación del impacto de las zonas que son importantes culturalmente para la comunidad, que son importantes ambientalmente y que son importantes por situaciones sociales de la gente, ¿no? Entonces van a salir cuatro resultados. El primero va a ser la manifestación de impacto ambiental autónoma, pero adicional a eso la comunidad va a contar con un diagnóstico y un inventario de todo lo que hay dentro de la comunidad, de las zonas de bosque, de las zonas de cultivo, de las zonas de protección para los manantiales, de la ubicación de los manantiales, de los lugares sagrados, un inventario de lo que es esto. Ese es el segundo resultado. El tercer resultado sería una planeación territorial comunitaria. Una vez que ya se sabe qué es lo que hay, cuál va a ser el plan de trabajo, la estrategia de uso del territorio. Entonces esa planeación territorial comunitaria es un resultado bastante importante. Básicamente va a servir para la protección integral del territorio. Es lo que es el objetivo de estos trabajos. Este paso que está dando Sanisa es un paso muy importante para los ejercicios de reivindicación de la autonomía de los pueblos indígenas, más en casos como este en el que tienen una amenaza muy grande, un proyecto grande con mucho dinero involucrado, con muchos intereses, sobre todo
de la industria y la maquiladora y toda la extracción de Estados Unidos. Que ahorita tenemos paz aquí con el pueblo vecino porque nosotros teníamos problemas, teníamos por causa de la mina, porque por la mina fue que llegaron ellos, llegaron a trabajar y cuando ya terminaron de sacar la mina, entonces muchas de las personas que llegaron se acostumbraron porque vieron el lugar bonito y el terreno bueno y por eso mejor se quedaron ahí, se apoderaron de nuestra tierra pues. Y hay otra aquí en la comunidad o pueblo de Santiago Mina, también llegaron por la mina y todo esto era nuestro territorio. Pero como aquel entonces nuestra gente eran pocos, no pensaban de que iba a nosotros a abundar más. Así que ellos quieren abrazar más y quitar todo lo que es nuestro. Esa es una gran tristeza que nosotros sufrieron nuestros abuelos y también nosotros lo vimos también apenas porque es reciente, apenas en 2007 cuando se dio solución de esto pues. Y por eso hemos visto la tristeza, lo que nos ha dejado la mina y por eso no queremos que volvamos a suceder esto. Desde que yo empecé a acordar, a crecer, a acordarme, Ya estaba ese grato problema. Pero gracias a Dios que
Dios con su poder, de un rato a otro, cambió. Hoy vivimos felices. O sea que por causa de minera va a venir y va a sacar a esta barranca, van, donde quiera tenemos un rollo, tenemos porque no hay minera. Ahora si la minera, capaz que toda la loma lo va a secar. Por eso nosotros no queremos minera, señor. No, pues el gobierno no nos, lo que andan, los que andan viajando nos cuentan. Dicen que quieren entrar luego. Pero si quieren que vengan, yo creo que no tenemos arma en la mano, a lo mejor me subo un piedra, dos, creo que se pueden defenderse, ¿no? Sí, porque esas tierras son muy de nosotros, no son del gobierno también. Sí, es lo que queremos. No queremos ver minera. Sí. Qué bueno, se están grabando para que se lo lleven la palabra. Y yo no quiero minera. No queremos la mina, pues. Porque por los niños que va y nosotros ya acabamos nuestra vida, más que vamos a sufrir sin agua. Pero los niños que están naciendo, lo siento, los niños que están creciendo, pues. Nosotros cuando tuvimos gente de antes, no lo compraron agua. Y como nosotros por dinero nomás viene un poquito lo que le han... Lo van a engañar a uno y quieren que lo van a quitar nuestra riqueza de antes que tenemos aquí de nacido, pues, porque nosotros nacimos aquí, vaya. Por eso que nosotros no queremos esa la mina, pues. ¿Cómo vamos a dejar que una persona afuera viene a mandar acá o sacar, van a aprovechar con recurso natural que nosotros tenemos? No vamos a dejar. No, porque nosotros vivimos acá. ¿Quién va a afectar a nosotros? Por ejemplo, yo vivo acá, si llega una persona acá va a decir, aquí está una mina, pues yo voy a sacar acá, pues yo, entonces yo, ¿cómo? No voy a dejar, porque aquí trabajo, pues. ¿Cómo voy a dejar yo? Si yo dejo que una persona entra acá, entonces, ¿dónde voy a trabajar para que tengo yo alimentos? Es cierto que el dinero sí sirve, pues, pero lo más importante es el lugar donde vamos a trabajar. Porque si yo tengo un montón de dinero, entonces no hay maíz, ¿cómo? Me están platicando que quieren quitar las minas y eso nos van a hacer muy mal porque se va a acabar todo el agua y quién sabe qué más riquezas de este pueblo nos van a quitar y nosotros somos nativos de esta comunidad. Pues sí, la minería, pues ahorita sí hemos... Nos han comentado sobre eso, de que quiere venir para acá. Pero nos hemos puesto a pensar y hemos, ahora sí, dialogado entre compañeros, que a lo mejor sí nos puede traer un buen beneficio. Nos pueden dar así, o nos puede engañar solamente con lo económico, pero hablando así, lo que vale San Isa no tiene precio, porque tiene agua, tiene terrenos, tiene cultivos, tierras de que siembran sus maíz, que de eso, casi de eso la gente se mantiene. Pues yo creo que la minería pues, nos trae más perjuicio que un beneficio. Es mejor ver estos cerros que ahorita están grabando, pues que esté verde. Que el agua, pues, que fluya, ¿no? De las montañas hacia abajo, hacia los ríos. Es mejor tener, vivir así con nuestro maíz, nuestro frijol y lo poco de económico que tenemos. Pero es mejor así a que echemos a perder todo esto. Es de proteger todo lo que es recursos naturales que corresponde al territorio de San Lorenzo Texmelucan. No estoy de acuerdo a la mina porque nos tocó vivir, ¿no? Durante mucho tiempo nos dejó como herencia pues conflicto agrario. Las autoridades municipales, comisariado, igual el pueblo, pues nos estamos uniendo para defender todo lo que
es nuestro recurso natural. La gente pues no va a permitir, no vamos a permitir, vamos a empezar la lucha para defender todo lo que tenemos. Más de 60 años vivimos en ese problema. Hubo matanza, enfrentamientos, muertes, más de 200 muertos a cada lado. Entonces allí hubo sufrimiento, hubo lágrimas, tristeza, viudas, huérfanos. Todo eso, esa consecuencia que nos dejó. Si ahorita llega otra vez la empresa a explorar minas, no vamos a dejar, no vamos a permitir, porque la consecuencia ese va a quedar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso es lo que no queremos. Respetan mucho de este lugar, porque aquí vivieron más antes que saliera el sol. Aquí se encuentran todavía cosas de los antiguos, ollas o floreros, tesoros, muchas cosas se encuentran acá, lo que tengan suerte. Conviven acá, medianoche dicen que si le escuchan algo, el que tiene suerte, pues le escucha algo. El que no, pues aquí no. Por eso dicen que es un lugar que pidan. Ya aparte, cuando piden de la lluvia, entonces van en el otro cerrito que está aquí al lado. Si tiene mayor, se na piapna. Tanto vi, no conoce, ya pudina, ya en Rona, no quietna, ya en Testona, la razón, ya pna, con mi. La vina, no yo es lugar, y tiene lugar, da, con la razón, ya pna, vina, con lo que yo es. Nuestra postura de nosotros como autoridades de Teocumulco es de no permitir la empresa minera. Por la razón de que tenemos seguridad de que va a ser afectado nuestros recursos naturales aquí de Teocumulco, y no solo de Teocumulco, de todos los pueblos vecinos y todo lo que es la Sierra Sur. Por esa razón nosotros siempre tratamos de estar organizados y de esa manera poder luchar y defender nuestros recursos naturales. La intención de nosotros es seguir insistiendo a los jóvenes que sigan defendiendo lo que es de nuestro Teocumulco y lo que es la Sierra Sur. Como representación de bienes comunales, autoridad municipal y pueblo en general, hemos optado por decir no a las minas, ¿no? Por las consecuencias de que la historia que nos han platicado muchas personas mayores de edad, pues no nos han traído buenos resultados, ¿no? Sino a lo contrario, perjuicio por diferentes motivos, ¿no? Como acabamos de escuchar aquí del señor ya de bastante edad, de que pues ha habido muchos desastres, ¿no? Tanto naturales, ecológicos y personales, ¿no? Como comentaba, mucha gente murió, mucha gente se le quedó con deuda,
mucha gente que perdió sus patrimonios y para el pueblo no hubo ningún beneficio, ¿no? Sino a lo contrario, puros perjuicios, ¿no? Antes de eso, pues mejor. Pues no hacer ni un solo compromiso, porque ya digo, los resultados va a ser sobre de ustedes, en este caso usted le admiten a la gente.